Vamos a jugar. Vamos a jugar. La idea es que juguemos durante este taller. Y me gustaría hacer un primer juego. Y es que me dijeseis así en voz alta. Características que admiramos en los niños. ¿Vale? No, a lo mejor no tan bebés, o sí, quién sabe. Pero características que admiremos en los niños. ¿Qué cosas realmente me gustaría volver a recuperar? Porque lo tengo en low battery, en baja pilas bajas. ¿Qué características tenemos que admiramos y nos gustaría tener más? A ver, ¿alguien? A ver, ir levantando la mano y voy señalando. La imaginación. A ver, ¿quién más? ¿Por allí detrás? Antonio, inocencia. Por aquí más, Laura. Nerea. Jugar. Por aquí, Mónica. Espontaneidad. Por aquí. ¿Tú? Sí. Necesidad de aprender. Aprendizaje, ¿vale? Aprender. Por aquí. Coherencia. Coherencia. Es decir, lo que piensan, lo sienten y lo hacen. ¿Reina? Son sinceridad. Muy, muy parecido también a esa parte de coherencia. Sinceridad. Preguntan, no se cortan a la hora de preguntar cuando no saben, por aquí. Perdón, capacidad de perdón. No son rencorosos, se les pasa rápido. ¿Por aquí? Asombro y alegría. Asombro, alegría. Vale, no vamos a poner muchos más, pero vemos la capacidad que tienen los niños, que muchas veces nosotros vamos perdiendo en la medida que nos vamos haciendo mayores. ¿Por qué es eso? ¿Quieres decir algo? Vitalidad. Vale, muy, muy bien y muy importante. Venga, vamos a ponerla aquí. Quiero hacerle un regalo al compañero de... justo a la persona que tenía al lado por invitarla. ¿Se lo das al señor? Por invitarla a que participe, claro que sí. Es importantísimo que la gente participe, que dar ese paso. ¿Qué nos impide coger y decir, venga, lo doy? Y las personas que están al lado ahí, que nos animan, son gente fundamental. Así que también convirtámonos en esas personas que animamos a otros a dar esos pasos, a acompañar, a disfrutar del proceso, a ser niños de nuevo. Venga, venga, atrévete, venga. Pues en este caso el señor estaba actuando como ese niño que le estaba empujando a la chica. Perdonad que no sé vuestros nombres. Es un niño, sí, sí, se le ve. Tiene una sonrisa fantástica, claro que sí. Bueno, pues fijaos, simplemente el volver a conectar con todas estas cosas, el cambio que podríamos dar en nuestras vidas, sobre todo cuando la vida va bien, es fácil. El problema es cuando se tuerce. Si aquí no estamos para, oye, cuando las cosas nos van bien, gano mi dinero, tengo buena salud, tengo amigos, tengo tal, así es muy fácil, entre comillas, ser felices. Y no muchas veces caemos en el error y no lo somos. Pero es cuando las cosas se tuercen, ¿no? Cuando se tuercen, ¿qué pasa? ¿Vale? Es ahí donde necesitamos sacar los recursos de la felicidad y volver a conectar con todo este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir con los juegos, con las dinámicas. ¿Vale? Quiero que hagamos ahora una dinámica. ¿Me pones en la presentación, please? Ahora. Dinámica. En esta dinámica se llama dinámica para qué. Es una dinámica que hacemos mucho en coaching y tiene dos reglas concretas, ¿vale? Dos. Pero más que explicaros el detalle, voy a llamar a alguien que me ayude con esta dinámica. Amelia, ¿me ayudas? ¿Un momentito? Sí. Bueno, un aplauso para mi hermana Amelia. No está compinchada conmigo, evidentemente.
Bueno, Amelia, no sé si esta dinámica la has hecho alguna vez, no tengo ni idea, pero es muy sencilla. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder brevemente. Sí, coge el micro. Es una respuesta que no quiero que sea trascendental, sino que lo primero que te salga, ¿vale? Vale. Y de hecho que cuando pienses en ello, lo primero que te venga a la mente de ¿para qué? En este caso la pregunta es ¿para qué te levantas un jueves por la mañana? ¿Para qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué? ¿Te levantas así? Para ver a mis, uy, para ver a mi familia. ¿Vale? Para ver a mi familia me levanto y digo, quiero ver a mi familia. Eso es lo que hace Amelia. Entonces, seguramente irá a ver a su familia y la pregunta es, ¿para qué quieres ver a tu familia? Porque me hace No, ¿por muy... qué no? Ah, ¿Para qué? vale. No es un por qué, es un para qué. ¿Qué es lo que te lleva a ver a tu familia? ¿Qué te da? No, no pienses mucho. Lo primero, Vale. ¿sabes? Ves a Laura y ¿qué? ¿Para qué la quieres ver? ¿Para qué? Porque, para No. que es... ¿Para Para qué? sentirme viva. Para sentirte viva, Sí. ¿vale? ¿Y para qué quieres sentirte viva? O sea, te sientes viva, ¿para qué? ¿Para qué demonios quiero yo sentirme viva? ¿Para qué? ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve sentirte viva? ¿Para qué te sirve a ti? Si te sientes viva, ¿qué haces? Pues para disfrutar de este cuerpo y de Vale. lo que tengo en la vida. Para disfrutar de este cuerpo y de lo que tengo en la vida. Seguiríamos. ¿Para qué quieres disfrutar de este cuerpo y de lo que tienes en la vida? Pensar eso. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué utilidad tiene ver a su familia y luego sentirte viva y tener ese cuerpo? ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Cuándo terminaría el ejercicio? Cuando entramos en bucle, ¿vale? Se repiten las mismas cosas, ¿ok? Sencillo, ¿vale? Dos reglas. Preguntar ¿para qué? Cuando la otra persona responde ¿por qué? No nos vale. Que te sale directo, ¿eh? Ya. Porque... Es justificar. Intentamos justificar. No, hay que buscar la utilidad de esto. ¿Qué tiene de útil? ¿Vale? Sentirte viva. ¿Para qué? Mejor que no. No. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? Vale, entonces lo vamos a hacer en parejas con la persona que tengáis al lado, ¿vale? Entonces, vamos a dar 3 minutos para una y otros 3 minutos para otra. Para ellos hemos puesto aquí unos vídeos. Aquellos que no queréis hacer el ejercicio, pues tenéis aquí unos vídeos que podéis ver tranquilamente, vídeos musicales. Pero yo os animaría a que lo hicieseis y los vídeos luego los pasamos si queréis, ¿vale? Así que un aplauso para Amelia, por favor. Así que os ponéis, por favor, en parejas haciendo este ejercicio, ¿vale? Hasta que entréis en bucle. ¿Cuál es el resultado del ejercicio? ¿Cuándo llegamos a bucle? ¿Con qué palabra, Alberto? Para ser felices. ¿Vale? ¿Algo más aparte de felicidad? ¿Sí? Tener sentido. Sentido. ¿Qué más? Plenitud. ¿Por ahí? ¿Libertad, habéis dicho? Bienestar, perdonad. ¿Algo más? Acción. Acción. ¿Vale? Realización. Vale. Si viésemos las definiciones que tiene la felicidad, hay una autora, Gretchen Rubin, concretamente, que ha estudiado la felicidad durante los últimos años, los últimos 7, 8 años. Hay 35 definiciones de la felicidad, ¿vale? Fijaos todo lo que aparece aquí. Nos levantamos por la mañana para tener felicidad, que la vida tenga sentido, tener plenitud, tener bienestar, ponerme en marcha, realizarme. Pregunta del millón. Cuando llego a las 11, 12 de la noche, ¿qué nivel de felicidad, sentido, plenitud, bienestar, acción y realización tengo? ¿Vale? Esa sería la pregunta. Si ese es el sentido final del por qué me levanto, bueno, del por qué no, del para qué, que es el propósito, ¿qué es lo que nos pasa si no estamos
honrando precisamente el objetivo final. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué nos está impidiendo llegar a todo eso? Bueno, el tema es la felicidad. Según muchos autores, todos estos autores y filósofos, es una respuesta sobre todo a la, al autoconocimiento. ¿Vale? En la medida que sabemos que nos conocemos, que sabemos qué pasa por nuestra cabecita, qué pensamientos tenemos, por qué están esos pensamientos ahí, de dónde vienen, cómo se produjeron, cómo los he aprendido, cómo se han desarrollado, cuáles son los pensamientos automáticos que estoy teniendo hoy en día, esos pensamientos cómo provocan en mí ciertas emociones, cómo provocan en mí esas emociones una acción y esa acción qué resultado me lleva a tener. Al final, tenemos un cuerpo que nos lleva a tener resultados durante todo el día. Hemos tenido resultados en base a las decisiones que hemos ido teniendo. Realmente donde podemos generar ese cambio es a través del cambio precisamente de pensamiento. Pero si no nos conocemos, si no sabemos cómo es nuestra estrategia de pensamiento, cómo se produce ese pensamiento, de repente veo a algo que me llama la atención, qué fichero dentro de mi mente está recordando esa situación y me lleva a sentir una emoción de aquella vez pasada en la que sentí algo similar y esa emoción me lleva a actuar de una forma o de otra. Eso es el autoconocimiento, eso es saber qué pasa dentro de ti, que probablemente sea muy distinto de la persona que tienes al lado. O no, a veces puede ser similar, dependiendo de la cultura, dependiendo de los padres, dependiendo del país, de donde estés, la religión, etc. Todo eso nos determina. Pero somos nosotros quien podemos generar ese cambio. Para eso es fundamental el autoconocimiento. Y no le prestamos nada, ni un segundo de atención a todo esto. Si estáis aquí es porque sí que tenéis esa inquietud y ese interés de generar ese cambio. Y es fundamental mirar hacia adentro para saber qué es lo que sucede. Realmente, ¿qué sería lo contrario de la felicidad? ¿Alguien me dice? ¿El sufrimiento? ¿Cómo? Vacío, vacío. O sea, si estoy lleno, o sea, es justo lo contrario de todo esto, ¿no? El plenitud, el vacío, el bienestar, el malestar. La felicidad, la infelicidad. ¿Qué emoción concreta nos lleva a lo contrario de la felicidad? ¿Cómo? Desmotivación. Estoy pensando en un... Es miedo. La palabra miedo es el gran enemigo de la felicidad, el miedo. ¿Qué pasa? Que el miedo es algo que tenemos todos y que es parte de nuestra... Al nacer ya venimos con miedo. Con un miedo natural de protección hacia nosotros. Los bebés, como sabéis, en principio no tienen miedo a nada, solamente a dos cosas. ¿Sabéis cuáles son? Sonido fuerte, el bebé se pone a llorar, pasa algo. Y la sensación de vacío, es decir, cuando le pones en un precipicio, el bebé no se tira, ¿vale? Se pone prudente. Y eso que no tiene ni idea de lo que sucede. Pero cuidado, o sea, hay exámenes concretamente, le ponen a un bebé en un cristal, ese cristal le dejan un hueco, teniendo cristal, pero parece el vacío y no se atreve a pasar. Esos son los dos únicos miedos que están dentro de nosotros. El resto de miedos son aprendidos. Pero claro, la emoción del miedo es tan, tan, tan fuerte que nos atrapa y nos genera tan malestar. O sea, nuestro cuerpo químicamente se vuelve loco. Dejamos de llevar sangre al cerebro, nos mareamos, sentimos la angustia, empezamos a sentirnos mal, ganas de vomitar. Todo ese tipo de cosas sucede con nuestro cuerpo cuando sentimos ese miedo. Y es algo necesario para nuestra supervivencia. Muy necesario, especialmente hace miles de años, cuando estaba el tigre dientes de sable y estaba a punto de devorarnos. Pero hoy en día no hay tigres dientes de sable, especialmente en una ciudad, ¿no? ¿Cuál es el tigre dientes de sable de hoy? ¿Cuál es? Los jefes. Nosotros mismos. La suegra. Las parejas.
Esos son los tigres, el niño que me está tocando la moral, ¿no? Esos son los tigres dientes de sable y eso genera todas las emociones que van detrás del miedo. Enfado, frustración, tristeza, ira, todo eso sucede dentro de nosotros. ¿Cuál es la solución de todo esto? Fijaos, cuando sucedió lo del ébola hace unos meses, ya creo que un par de años, creo de hecho, ¿no? Ha pasado ya de aquello, hubo un momento donde no había información y estábamos todos, o sea, yo recuerdo personas que se habían apuntado a cursos míos que venían de Valladolid que me dijeron, no vamos a cancelar el curso. Digo, ¿por qué? Dice, no, no vamos a ir. ¿Qué os pasa? Me dice, no, que tenéis brotes de ébola en Madrid. Digo, joder, pero si está en un hospital, está con... Dice, no, 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 nos da miedo. Les daba miedo venir a Madrid. Pero es que eso, amigos míos, cercanos, esto es muy serio, ¿eh? Que me han dicho que esto, que vamos a estar todos pillados y que de aquí a cierto... que esto es un pandemonium de esos, o epidemia, o como se llame. Que esto va a ser la leche. ¿Vale? Y oye, en un momento dado como que te hace así el estómago. Dices, oye, a ver si va a ser verdad, ¿no? Y, hijo mío, que te quiero. ¿Qué hacemos cuando nos entra ese miedo? ¿Qué es lo que hacemos? Nos paralizamos, tal. ¿Pero qué hacemos para reducir ese miedo? Informarnos. Dice, vale, me han dicho esto. Voy a ver. Y te metes en Google o hablas con alguien de la tal y dice, no, 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 estás todo controlado, no pasa nada, la gente que también es que habla mucho, pero está todo muy controlado. Tenemos a esta enfermera, esta situación, no vamos a poner... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Informarnos. Hay una frase que me encanta, que es, llamó el miedo a mi puerta, le abrió la confianza y allí no había nadie. ¿Vale? ¿Cómo tenemos confianza? Sabiendo, generando conocimiento. También, hay a veces incluso que Google, doctor Google, no es demasiado bueno porque entonces a lo mejor nos rayamos incluso más, ¿no? Pero si es un conocimiento de verdad, sólido, el miedo desaparece. Si supiésemos quién está a nuestro lado en cada momento y quién tenemos dentro en cada momento, no tendríamos ningún miedo a nada. Tenemos todo lo necesario para poder enfrentarnos con cualquier cosa que nos da la vida. Hay un refrán que dice, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Pues va por ahí. Tenemos todo, lo que pasa es que se nos ha olvidado. Yo he visto personas que han pasado por situaciones muy, muy, muy complicadas y han salido muy reforzadas. ¿Cómo han hecho ese camino? A base de autoconocimiento, a base de saber y a base de perder el miedo. Uno de los miedos más importantes, aparte de estar aquí hablando en público, ¿vale? Que yo también lo tuve, por cierto, gracias a Dios superado, es el miedo a la muerte. ¿Pero qué? Porque nos falta información. Entonces, aquí la cabeza, que es muy creativa, puede hacer lo que quiera. Pero puede hacer tanto bueno como malo. Pruebas de que hay. No hay pruebas científicas, ¿vale? Pero hay algo que nosotros sí sabemos aquí dentro. Si conectamos con ese conocimiento que ya tenemos dentro de nosotros, el miedo se desvanece. ¿El problema cuál es? Que nos sobreidentificamos con este cuerpo, esta mente, este corazón, que sí, que está aquí para ayudarnos, para servirnos en este proceso de tránsito. Pero está a nuestro servicio. No podemos sobreidentificarnos y pensar que esto es lo único que hay. Dentro de mí, este Quique que ahora está hablando, existía cuando tenía un año, 7, 15, 20, 30, 47, que son los que tengo hoy, y seguirá hasta que el universo decida, o yo mismo, mi esencia, decida. Eso ya depende de las creencias, claro que sí. Pero... si sabemos conectarnos con quiénes somos realmente, todo desaparece. Por eso el autoconocimiento y la felicidad van de la mano. La felicidad está ya dentro de nosotros. El autoconocimiento es reconocer esa felicidad. Ese es el camino. Eso es lo que de alguna forma nos han ido diciendo todos los sabios que han estado estudiando el mundo de la felicidad.
Si vamos a la RAE, esto es lo que nos pone, pero esto es una chorrada, con perdón. No, cuando digo una chorrada, lo digo con todas las de la ley en cuanto a que es una etiqueta. Es como definir agua, ¿vale? La palabra agua, ¿qué es agua? Todos sabemos lo que es agua. Si empezamos diciendo es H2O, hidrógeno, oxígeno juntado de una forma concreta, ¿de qué nos sirve eso? Todos sabemos que para saber lo que es el agua, pruébala, y la felicidad, todos sabemos qué es la felicidad, porque todos la hemos vivido en algún momento. Y eso es lo que ya sabemos. Tenemos el conocimiento dentro de nosotros mismos. Ya lo sabemos. Hay miles de definiciones. Cuando digo lo de chorradas, porque hay miles de formas de definir felicidad cuando estábamos poniendo aquí. Pero nosotros sabemos que ese es nuestro radar para saber por dónde vamos en la vida. Y eso es fundamental. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la felicidad? ¿Dónde? ¿En qué lugar concreto encontramos la felicidad? Y hay gente que puede decir, la felicidad se encuentra, yo me siento feliz cuando pues tengo el mejor coche, o la mejor casa, o más dinero, o una pareja despampanante que puedo presumir de ella, o poderme irme de viaje a donde quiera en el mundo, etc. ¿Es eso lo que da la felicidad? De hecho, o sea, evidentemente sí que nos da un chute, cuidado, o sea, no hay que desdeñar. O sea, de repente te compras un coche nuevo y dices, ¡qué feliz estoy con mi coche! O te compras un libro que te apetece y estoy contento, ¿vale? Son pequeños chutes. Pero ¿sabéis cuánto dura concretamente la gente que gana la lotería, que gana miles de millones, ¿vale? O cientos de millones o millones. ¿Sabéis cuánto les dura la felicidad? Como veis, no. Entonces la pregunta, si no está fuera la felicidad, si no está en el dinero, no está en los bienes materiales, si no está en la pareja, si no está en los amigos, si no está, ¿dónde está? Dentro. Realmente lo tenemos todo dentro. La pregunta al mío es, si yo tengo un Ferrari, no es el Ferrari, es lo que yo interpreto de lo que el Ferrari me da. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dentro? ¿Hay una forma alternativa de tener eso mismo que yo siento teniendo el Ferrari sin tener que gastarme 350.000 euros? Seguro que sí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar eso. ¿Y por qué y para qué estoy buscando eso? Eso. ¿De qué carezco? ¿Qué vacío necesito llenar que estoy buscándolo en otra persona que me esté reconociendo ciertas cosas? Vamos a saber quiénes somos. Eso es fundamental para la felicidad. Cuando un huevo se rompe por fuera, provoca la muerte. Cuando un huevo se rompe desde dentro, genera vida. Es fundamental entender este concepto. La felicidad es un tema interno. Es un tema interno. Cuando entendemos esto es cuando ya podemos empezar a caminar hacia ello. Independientemente de lo que suceda afuera, yo puedo sentirme bien. ¿Por qué? Porque tengo una cosa que se llaman pensamientos, que se llama voluntad y que se llama decisión. Tomar una decisión en el momento oportuno nos puede llevar hacia un camino o nos lleva hacia el otro. Y eso es la grandeza que tenemos los seres humanos, decidir. Y si decidiésemos como hacen los niños, llegaríamos a la felicidad de una forma mucho, mucho, mucho más sana y rápida. La pregunta es, ¿para qué ser felices? Bueno, pues aquí hay un montón de datos, ¿vale?, que he sacado durante los últimos meses de trabajo y revistas y cosas que he estado leyendo. Y esto es científico, ¿vale? Por si alguien quiere otro. No, esto es de verdad. La gente feliz es más divertida, son líderes, son atrevidos, son amables, empáticos, trabajan en equipo, son mejores amantes, ¿vale? Son simpáticos, tienen menos enfermedades, son mejores profesionales, son más generosos, analíticos, ¿eh? Utilizan mejor el cerebro también, son más racionales, son inteligentes, tienen mejores resultados, más productivos, más eficientes, mejores padres, mejores amigos, más solidarios, más creativos, innovadores, amorosos, curiosos, etcétera, etcétera, etcétera.
nos hacen ser mejores, ser mejor ser humano. ¿Para qué no querríamos ser más felices? Es que es obvio. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo de tu día dedicas a trabajarte la felicidad interna y conectar con ella? ¿Cuánto? Ahí es el problema. Y luego hay otra cosa que es de cajón de madera de pino, que es que cuando estás infeliz, cuando tienes esa sensación de vacío, cuando tienes lo contrario a lo que hemos puesto aquí, ese malestar, es imposible darte a los demás. Te metes hacia ti mismo, te metes hacia adentro. No te puedes dar hacia otras personas. Cuando estás así, cuando estás feliz, más feliz, es cuando empiezas a mirar hacia afuera, es cuando compartes, es cuando quieres quedar con la gente, cuando quieres mirarles a los ojos, disfrutar, hacer cosas, tomar acción. Es ahí. Cuando estás de la otra forma, de lo contrario, te metes en una esquinita y no quieres saber nada de nadie. Y el ser humano, para ser feliz, necesitamos también, somos seres sociales, necesitamos manadas. El problema es qué manada estás eligiendo. Y entonces, la manada mayoritaria, ¿cuál es la manada mayoritaria? La manada del victimismo, de la queja, de la tristeza, de la frustración, del dolor. Esas son manadas que nos vienen bien porque necesitamos, cuando nos sentimos mal, nos juntamos. Y nos tomamos cervezas y comentamos que le ha pasado a la Belén Esteban y a la otra y a la no sé cuánto. ¿Vale? Esas manadas no son positivas porque lo único que están haciendo es seguir manteniendo el status quo de la forma de pensar, la forma de ser, la forma de actuar. Si queremos cambiar eso, porque eso puede estar bien a corto plazo, yo no digo que no, que tomarse una cerveza de vez en cuando y quedar con los amigos a hablar de chorradas, mola. Pero luego, ¿qué pasa cuando llegas por la noche y te miras al espejo y dices... con esa cara, ¿dónde voy a ir yo? ¿Vale? No nos queremos. Y esa es una cosa fundamental. Ahora lo veremos concretamente. Darnos a nosotros, darnos a otras personas es fundamental para ser felices. Además, si yo me doy a otras personas, eso me va a dar un chute de felicidad. Y ese chute de felicidad me va a ayudar a que siga dándome a otras personas. Y ese darme a otras personas me da otro chute de felicidad. Y así sucesivamente me meto en un bucle, pero en un bucle positivo, de ilusión, que me permite salir de mis zonas de confort, que me permite crecer, que me permite desarrollarme, vivir, aprender. Todas las cosas que habéis visto aquí, que habéis dicho de los niños. Todo esto es lo que nos permite ser felices. Pero es un bucle. Y al final es una cuestión de toma de decisión. ¿Qué decisión vais a tomar hoy cuando salgáis por esa puerta después de escuchar a estos ponentes maravillosos que tenemos durante todo el día? Tenemos gente fabulosa. Yo no sé si seremos o no seremos felices los que estamos aquí. El otro día en la radio me preguntan, ¿eres feliz, Quique? Hablas mucho de coherencia y no sé qué, pero ¿tú eres feliz? Y yo, ojo, qué pregunta más capciosa, ¿eh? Está para ponerme nervioso. Y sinceramente no le supe contestar concretamente con un sí o con un no. Sí soy feliz, no soy feliz, no. Mi sensación es que sí, que tengo una sensación plena de bienestar, pero no es continua. Lo que sí tengo claro es que soy mucho más feliz de lo que era hace 10 años, seguro. Pero clarísimo. Y soy mucho más feliz de lo que era hace un año, seguro, clarísimo. Y eso me está diciendo que voy por la vía adecuada. La sensación de ser más feliz. Porque la felicidad no es un botón que pones y apagas, enciendes y apagas. Hay momentos. Y esos momentos es bueno reconocerlos. Porque además esos momentos, a lo mejor de frustración, bajón, etcétera, lo que te están diciendo es que vas por buen camino porque estás ensanchando tu zona de confort, estás saliendo de tu zona de confort. Porque si además te mantienes en esa zona de confort, va a haber una señal a través del cansancio, a través del malestar, a través de todas esas señales que te van a decir sal, disfruta, sigue moviéndote, juega, espontaneidad, aprende. Todo esto es fundamental. Entonces, hemos visto qué es la felicidad, que la tenemos todos dentro. Hemos visto para qué queremos ser felices. Tenemos todos claro. ¿Hay alguien que no quiera ser feliz de aquí? Porque entonces mal andamos. No estáis en el lugar adecuado. ¿Bien? Entonces, una vez que ya sabemos el para qué, es decir, vale, ¿y cómo lo hago, Quique? Todo esto me encanta. Sí, lo compro. ¿Y ahora cómo? ¿Qué hago a partir de ahora? Bueno, pues
vamos a hacer, vamos a movernos, ¿ok? Que no me queda mucho tiempo, creo que me queda media horita, sí, 25 minutos para terminar mi ponencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Métodos hay infinitos. Infinitos, de verdad. He estado leyendo sobre la felicidad, me llevé este verano un montón de libros, me llevé como 30 libros con Zara, me fui ahí, digo, todos los libros. Al final no leí ni uno. Me digo, sí que ojeé cosas y ojeé autores que sí han estado estudiando la felicidad durante muchos años. Y esos son palancas que te permiten no tener que hacer todo ese proceso también tú de estudio. ¿Y qué me decían todos estos autores? Pues prácticamente lo mismo. Tengo libros de Marco Aurelio, de Epicurio, de Aristóteles, de Seligman, de Mihalis y Semihali, que ya me lo he aprendido el nombrecito, el de flujo, ¿vale? Flow. Gretchen Rubin, Elizabeth Gilbert, Jesús, el Dalai Lama, Lao Tse, Confucio, Tony Robbins, Wayne Dyer, un montón de gente y cada uno tiene distintas formas, distintos métodos de llegar a lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que sí tengo es un montón de recetas, un montón, ¿vale? ¿Cuál es la adecuada para cada uno? Pues cada uno la tendrá que elegir, aquella que viene bien. Lo que sí es importante es tenerlas y probarlas. Proba uno, proba otra, proba otra, proba otra. ¿Por cuál empezar? Por la que más rabia te dé. Da igual. Prueba, empieza a probar, empieza a moverte. El hecho de probarla, el hecho de empezar a moverte, ya te ayuda a incrementar esa cuota de felicidad. Mal no te va a hacer, ni uno, ¿vale? Lo que sí tienen todos ellos en común y claro es que la felicidad está aquí y que no está en el Ferrari, ni en la tía despampanante, ni en los viajes lujosos. Eso está clarísimo, meridiano. Y nosotros RQR y seguimos. ¿Y qué hacemos? Es seguir consumiendo como locos y comprando cosas por ese pequeño chute que nos genera. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Vamos a empezar a invertir, no tanto en Zara, no ti, yo sí en ti, pero en Zara digo la tienda, ¿vale? No tanto en Stradivarius, en Zara, en no sé qué, en comprar cosas, sino en nosotros. Vamos a invertir en nosotros, vamos a dedicarnos tiempo. Por la mañana, 10 minutitos, por la noche, 10 minutitos, etcétera, etcétera. Yo poco a poco, gracias a Dios, el universo me está poniendo cosas que estoy atrayendo de alguna forma, cosas, personas, situaciones que me permiten hacer ese camino para ser más feliz. No digo feliz, sino más feliz. ¿Ok? Entonces, la mejor forma, mira hacia adentro, mira hacia adentro. Vamos a hacer ahora un ejercicio quizá un poco complicado a estas horas de la mañana, o no, pero creo que es el ejercicio adecuado. Vamos a poner ahora un vídeo, todavía no, pero os voy a decir las instrucciones. Simplemente el vídeo está aquí. Podéis con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como vosotros queráis, va a sonar una música. Es un vídeo, ¿vale?, de Ludovico Einaudi, muy bonito, con una música preciosa. Me gustaría que este vídeo sirviese de catalizador para conectar con vuestra felicidad. ¿Dónde está vuestra felicidad? En vuestro niño, niña interior, en vuestra fuerza interna. Y quiero que le preguntéis a ese que está ahí dentro, a través de esta música y a través de estas imágenes, ¿qué podéis empezar a hacer para caminar en este camino precioso del desarrollo personal de la felicidad? Cuando quieras. Bajamos un poquito las luces si es posible. Arancha, yo no sé si es posible bajarlas. Bueno, pues vamos volviendo poquito a poco. Cuánta luz de repente, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien quiere comentar? ¿En qué medida habéis podido conectar, dada la situación, el contexto? Simplemente estos 5 minutos de quietud, centrándonos en eso. ¿Quién de vosotros se siente un poquito mejor que antes? Fenomenal. Dedicarnos tiempo, dedicarnos espacio, escuchando, observando nuestra mente. Vamos a tener luego una persona muy especial que se llama Paz Ortiz, que se dedica a mindfulness,
que nos va a ayudar a, en este caso, cómo aplicar el mindfulness para el tema de comer, ¿no? La comida concretamente. Pero es fundamental el empezar a entender y sobre todo apreciar y saber disfrutar de quiénes somos, de estar bien con nosotros, no estar necesitando a otros para estar bien yo solo. Estar con otros está genial y además es necesario, pero es fundamental estar muy bien contigo mismo. Y bueno, espero que os haya, que lo hayáis disfrutado y hayáis podido conectar en la medida que hayáis podido cada uno, de forma personal. ¿Es posible ser más feliz? Yo creo que esta pregunta es clara, por supuesto. Por supuesto que sí. Y además no solamente lo decimos en plan, bueno, pues por conocimiento personal, sino también la ciencia nos lo dice, ¿vale? De hecho, muchos estudios al respecto nos dicen que hay una parte de nosotros que es genética, ¿vale? La genética... de alguna forma hay personas que vienen más predispuestas a estar más tristonas o más extrovertidas, otras más introvertidas, pero cuidado, la introversión está muy bien, ¿eh? Porque te da la capacidad de conectar con, precisamente con esta parte nuestra. Además creo que la extroversión está demasiado premiada a nivel social. Pero bueno, más allá de eso, hay personas que genéticamente pues, estamos de una forma o de otra. Pero eso cuenta como un 50% del caso. El resto es tus pensamientos, tus comportamientos y tus decisiones. Con lo cual, ser feliz depende de ti. ¿Ok? En los últimos minutos que me quedan, ¿qué voy a hacer? Compartir con vosotros algunas de las ideas que precisamente decían estos autores que nos permitían ser más felices. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Genial. Pues vamos a ello. Una de ellas nos la transmite Tim Galloway, ¿vale? Sé que alguna de las ponentes luego va a hablar también de él. Tim Galloway es el padre del coaching, el padre del juego interior, y nos habla de que nosotros, cada uno de nosotros, solamente somos responsables de una sola vida, de una. ¿Sabéis cuál es? La nuestra. No somos responsables ni de la vida de nuestros hijos, ni la vida de nuestros padres, ni de la vida de los jefes, ni de la vida de los amigos, ni de la vida de nuestras parejas. Ellos tienen su vida y pueden tomar decisiones, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a que otros decidan por nosotros y vivimos una sociedad que es así. Y la pregunta del millón sería, ¿quién decide en mis comportamientos? ¿Quién decide en lo que yo hago o dejo de hacer? ¿Quién decide en mis decisiones? Claro, en un momento dado diréis, nosotros, yo tomo las decisiones. Error. Error. Vamos a cambiar la palabra decide por influye. Y estamos en las mismas, ¿vale? ¿Quién influye en mis decisiones? Y diréis, ah, entonces sí, claro que decide mucha gente. ¿Vale? No influyen, deciden por ti, de forma inconsciente, ¿vale? Nadie decide, tú decide por mí, no, pero lo hacemos de forma inconsciente. Y le hemos entregado esas acciones de nuestra corporación, nuestro cuerpo, nuestra corporación, tiene acciones. Esas acciones son decisiones sobre lo que yo quiero hacer en mi vida. Es la junta de administración quien decide sobre mi vida, ¿vale? Y yo le he vendido unas cuantas acciones a mi pareja. ¿Por qué? Porque quiero que ella a cambio me dé ciertas cosas que yo carezco. Y creo que ella me los puede dar. También le he vendido unas cuantas acciones a mis padres, porque entiendo que ellos quieren ciertas cosas de mí y decisiones mías que yo voy a tomar, porque creo que ellos quieren eso, ¿a cambio de qué? De su cariño. El jefe, como yo creo que quiere esto, yo voy a hacer esto, 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 aunque me esté dando una patada en la moral. Pero como creo que yo decido, que creo que él quiere esto. Entonces, la pregunta del millón... ¿Me seguís todos? ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Vale, ok. Cuando yo le digo a alguien sí y quiero decir no o no me apetece, ya le estoy vendiendo acciones. La pregunta del millón, ¿él sabe que las tiene? ¿A cambio de qué las estoy vendiendo?
¿Qué estoy llevando yo a cambio? Y sobre todo, también, cuando mentimos, algo que he aprendido recientemente de mi pareja, Sara, las mentiras piadosas. Mentimos, no, es una mentira piadosa, es para que no se enfade. Claro, el otro a lo mejor no se enfada, pero ¿quién está sufriendo las consecuencias de esa mentira piadosa? Yo. Yo no soy coherente, estoy diciéndole algo que no es verdad para que no se enfade. Tío, ¿dónde está tu autoestima? ¿Dónde está? Oye, mira, que he estado con esta persona y me he tomado una cerveza porque me apetecía tomar una cerveza con esa persona. Claro que sí. No, es que me ha llamado un cliente. ¿Cómo que te llama un cliente? No, mentira piadosa, para que no se enfade. ¿Pero con quién estás? ¿Vale? Entonces, cuando mentimos, cuando decimos sí y queremos decir no, cuando hacemos, no somos sinceros, honestos, no somos coherentes, es cuando hemos vendido nuestras acciones. Y creo que nos pasa al 100% de los que estamos aquí, más o menos. Tim Galway nos dice que en la medida que recuperemos todas esas acciones, claro, la consecuencia de recuperar esas acciones es que a lo mejor si yo recupero esas acciones, la otra persona me retira su cariño. La pregunta es, ¿era un cariño de verdad? ¿O era un cariño comprado? A base de no ser tú. ¿Vale? Si yo soy capaz de darme a mí mismo lo que yo estaba buscando en el otro, ya no necesitaré darles mis acciones y podré tomar las decisiones en la medida que yo quiero tomarlas, sin estar influenciado por nadie, porque yo quiero. Y eso sí, lo que sí habrá son acuerdos. Acuerdos. Somos seres sociales, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí. Pero eso es distinto que vender una acción, ¿vale? Es un acuerdo previo. Y habrá algunas cosas que me apetezcan más, otras que me apetezcan menos, pero no estoy ni engañando ni engañándome. Es un acuerdo concreto. Fundamental recuperar tus acciones. Estoy en el camino, ¿vale? No las he recuperado del todo, pero estoy en el camino. Te sientes mucho, mucho, mucho mejor, ¿vale? Es una de las formas de ser más felices. Os voy a dar también algunas pistas ahora de un libro que se llama Los 5 secretos que debes conocer antes de morir. Este libro, creado por John Itzo, tiene 5 cosas concretas que le ha preguntado y que son comunes a más de 200 y pico personas que son calificadas por otras personas de alrededor como personas muy felices. ¿Vale? 5 cosas en común en todas ellas. La primera de ellas, coherencia, lo acabamos de comentar. Coherencia, ser tú mismo, que lo que piensas, lo que dices y lo que haces está alineado. Que no te estás mintiendo a ti en aras de que el otro no se enfade. Si se enfada, que se enfade. Su historia, no es mi intención enfadarle. Pero es su vida. Y él es dueño de su vida. Yo no le voy a quitar acciones. Porque esa es otra. A lo mejor nosotros tenemos acciones de otros que nos está pesando. Que no las queremos ya. ¿Vale? Coherencia. Ser tú mismo. Alinear quién eres. La pregunta del millón sería, ¿qué nos impide ser coherentes? ¿Qué miedo nos impide tener coherencia? ¿Vale? Personas muy coherentes en el mundo, muy, muy, muy coherentes. Pero, desgraciadamente, son minoría. Vamos a intentar que entre todos sean mayoría. Otra cosa fundamental, amarte. Esto no hay mucho que explicar. La pregunta del millón es, ¿por qué no nos amamos? ¿Qué nos impide amarnos? No estoy hablando de narcisismo, que sabéis que es muy distinto. Soy mejor, soy la hostia. Eso no. Amarnos porque, primero, somos un milagro andante. Somos capaces de hacer muchas cosas. Somos capaces de amar, que es lo primero que tenemos dentro. Y la pregunta de por qué no nos amamos sería muy buena hacérnosla. ¿Por qué no nos amamos? Es muy fácil amarnos cuando nos va bien, cuando he conseguido un éxito. He escrito un libro y lo vendo, he hecho un curso y lo lleno, he hecho no sé qué, está chupado, ahí, amarse. La pregunta del millón es, ¿cuándo cometemos errores? ¿Cuándo fracasamos?
cuando otros nos rechazan. ¿Vale? Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones más difíciles, duras, el enfado, la ira, la frustración. ¿Por qué no nos queremos ahí? Claro, la pregunta es, si os digo, de 0 a 10, ¿cuánto te quieres cuando has salido de una reunión, has presentado un proyecto y te han dicho todos que es una mierda? ¿Cuánto te quieres en ese momento? Pues te sientes fatal. Te sientes fatal y te dices, jo, seré que no lo he hecho bien, no soy bueno en esto. ¿Vale? Cuando todo va bien, quiéreme mucho. Cuando todo va mal, quiéreme más. ¿Vale? Estaría guay. Y autoaplicarnos eso. Amarnos. Porque si no nos amamos a nosotros, es imposible amar hacia el otro. Es lo mismo que la felicidad. Si yo no soy feliz, no me puedo entregar a otros. ¿Vale? ¿Qué nos podemos decir? ¿Qué nos podemos decir cada día? Ay. Otro tema fundamental es no arrepentirte de lo que haces. Y de hecho es hacer, actuar. Estar actuando. Haz, toma decisiones y haz. No solamente toma la decisión y luego no te quedas ahí quieto, no. Toma la decisión y lo haces, ¿vale? Fundamental. La pregunta del millón es, ¿qué no hiciste por miedo? No lo hago porque es que me da miedo. Muchas cosas, muchísimas cosas se quedan en el tintero. El miedo es un monstruo de papel. Es un fantasma, un fantasmico de esos de que nos comemos de polos. Mentira, que no hay nada que nos pueda matar hoy, que teniendo un plato de lentejas, un techo y un abrigo, suficiente, el resto no lo necesitamos y eso siempre va a estar ahí, siempre, bueno, casos muy particulares, ¿vale? Pero siempre va a estar ahí. ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué no hacemos y actuamos? De hecho, Elizabeth Kübler-Ross nos dice que el mayor arrepentimiento que tiene la persona antes, Elizabeth Kübler-Ross es la persona que está ayudando a la gente que está en cuidados paliativos, ¿vale? Está a punto de morir y habla con ellos. Ella también murió hace tiempo, pero ha escrito un montón de libros. Dice una cosa que es común en todas las personas que se mueren tienen una cosa de que se arrepienten y es no haber actuado más. No haber tomado decisiones. ¿Vale? Venga, vamos a tomarlas, ¿vale? Que es que tenemos todo lo necesario para ser felices, lo tenemos a nuestro camino. Hemos visto la coherencia, hemos visto el amarse. ¿Qué más cosas tenían en común aparte de hacer y actuar? Presente, estar en el aquí y en el ahora. Cuando habéis visto el vídeo de Nubes Blancas de Ludovico Einaudi, en ese momento estabais presentes, estabas en el aquí y en el ahora, sin pensar en el pasado, sin pensar en el futuro. El pasado nos lleva a culpabilizarnos, ay Dios mío, lo he hecho fatal, nos lleva a deprimirnos. Estar en el futuro continuamente nos lleva a tener una ansiedad brutal porque siempre estás pensando en lo que puede ir mal, angustias. Vive el presente porque además es lo único que existe, el presente, el aquí y el ahora. Vivían, estas personas vivían el presente, no guardaban cosas para disfrutarlas dentro de 20 años, lo disfrutaban ahora. Los regalos los abrían en el momento, ¿vale? Y por último, y no menos importante, es dar. No llevar las cuentas. Te doy y lo apunto. Te doy y lo apunto. Me debes una, ¿eh? Te doy y lo apunto. No, da porque te apetece, porque quieres hacerlo, porque sí. Dar y no llevar la cuenta. Fundamental. Bien. ¿Habéis visto las cinco cosas que tenían en común estas personas? ¿Estáis dispuestos a ponerlas en marcha? ¿Sí? Fenomenal. A ver cuánto me queda, creo que estoy ya terminando. Sí, vale. Pues sí me gustaría, antes de terminar, que respondieses a esta pregunta. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero? La pregunta del millón es, ¿cuál es tu misión de vida? Defínela, trabájala. No digo que aquí y ahora, porque estamos ahí, va a entrar el siguiente ponente, pero hacérosla y trabajárosla, aunque sea una semana, durante una semana. ¿Qué
quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que me da la vida? ¿Qué es lo que me da felicidad? Es fundamental entenderlo. Yo lo tengo escrito, ¿vale? Y me lo digo todas las mañanas. Quiero abrir opciones a las personas. Repito, cuando hago coaching, cuando hago PNL, cuando hago inteligencia emocional, cuando me trabajo a mí mismo, es ayudar a que la persona, las personas no nos bloqueemos. Siempre añadir opciones, que es lo que da todas estas cosas que hago. Ser más feliz. ¿Ser más feliz a través de qué? Ayudar a las personas a tener siempre más opciones, a que vean la maravilla que tienen, a que se conecten con su grandeza y que a partir de ahí sean más felices. Abrir opciones para que las personas se conecten con su grandeza y sean más felices. Yo espero que todo este pequeño taller que hemos hecho os haya hecho reflexionar, primero sobre lo que es la felicidad, de dónde viene, cómo la consigo, para qué quiero ser feliz, y empecéis y haya sembrado esa semilla en vuestros corazones para que empecéis a tomar decisiones, que empecéis a trabajaros, ¿vale? Nosotros, como escuela, sabéis que estamos ahí para ayudaros. Os hemos invitado al Alcanza tus metas, que espero que vengáis todos. Como me falla alguien, me he quedado con vuestros ojos, ¿eh? Con vuestras caras, perdona. Con vuestros ojos no, con vuestras caras. ¿Vale? Apúntalos, Arancha, a todos, ¿vale? No, en serio. Rellenáis la hojita, ¿vale? Rellenáis la hojita. Luego en el descanso, ahora va a venir Vicky. Pero rellenáis la hojita y la metéis en la urna, ¿vale? No solamente para decirnos a qué cursos vais a venir y si estáis o no interesados en esas becas que tenemos también, ¿vale? Y nos ponemos en marcha. Muchas gracias por vuestra atención y ahora dar un aplauso muy fuerte para la siguiente ponente, que es Vicky. Gracias.